This video was filmed and brought to you by madridismo.org. On our website, you can find training videos of each Real Madrid practice session. 15 to 20 minutes of footage. This is something you can't find anywhere else in the world. On our website, you can also find pictures of each Real Madrid match in the Santiago Bernabeu. We take at least 100 to 200 pictures of each match. You can also come to our website and chat with other Real Madrid fans. At madridismo.org, you can post pictures, you can add videos, and you can do a whole lot of different things. So come visit us at madridismo.org. By the fans, for the fans. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar la rueda de prensa con Aitor Caranca, el segundo entrenador del Real Madrid. Por favor, recuerden que hacemos una pregunta por intervención y les pedimos que se identifiquen con su nombre y el del medio. Nos sentamos, por favor, para comenzar. Comenzamos cuando queráis. Segundo, Ulises. 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 Sí. Buenas tardes, Aitor. Ulises Sánchez Flor, Diario Marca. Yo quería preguntarte por Mourinho y su relación con la UEFA, porque después del partido contra el Manchester sucedió un episodio en el que el entrenador decía que daba las gracias a la UEFA por la placa que le había entregado. Evidentemente era una ironía porque no había tal placa, no se ha entregado a nadie. Pero aún así me gustaría saber cómo es esa relación y si tú crees, que trabajas con él, que Mourinho merecía una placa, un reconocimiento de la UEFA por haber cumplido 100 partidos en la Champions. No, no es ninguna... ninguna ironía ni nada. Lo que pasa es que el míster antes del partido del otro día recibe una llamada de un entrenador para felicitarle por esos 100 partidos y ese mismo entrenador le dice que cuando él cumplió 100 partidos había recibido una placa de la UEFA. Entonces el míster, bueno, pues dio porque era una cosa que era habitual y sin más lo dijo. Hombre, 100 partidos con la edad que tiene él y cuando ha habido un precedente de algún entrenador que se lo han dado. Hola, Aitor, Diego Miguel Fernández, en directo para Deportes 4. Con todo lo que ha pasado esta semana con los árbitros, todo lo que se está publicando, ¿crees que Mourinho se siente perseguido o que todo el mundo está en contra suya? No, yo creo que el míster lleva ya suficientes años trabajando, suficientes años sufriendo y disfrutando esto que es el fútbol y ahora mismo en el Real Madrid, y yo creo que lo que es tan fuerte que todavía tiene más ganas de seguir trabajando y de seguir peleando y de seguir ganando títulos, que es para lo que estamos aquí. Buenas tardes, Mister Tomás González Martín, Diario de C. Perdona que insista en el tema, pero ¿piensas que la UEFA no ha estado acertada, no fue elegante al poner a un árbitro como que ya tuvo problemas con Mourinho en un Inter Milán y que se dejó con 9 hombres? Parece que no ha sido muy elegante sabiendo que tenía cuentas pendientes. Aunque ahora le meta a la nevera, no parece que la UEFA trate muy bien a Mourinho en este caso y por ende al Real Madrid. Ya, pero es una cosa que nosotros no podemos entrar a valorar. Es lo que nos ponen, tenemos que acatarlo y yo creo que el míster después del partido dijo, ¿no?, que la prensa era la que tenía que valorar como lo que había pasado allí y bueno, pues yo creo que lo habéis hecho y ha estado claro todo como ha sido. Detrás. Javier García, en directo para realmadrid.com. ¿Qué opinas de que, a diferencia de otros equipos, el Real Madrid tenga menos tiempo para preparar sus partidos? Hombre, pues la verdad es que, como dices, ¿no?, de jugar el otro día, ahora volvemos a jugar mañana, con lo que, bueno, pues es un día menos de descanso. Tendremos que ver cómo están los jugadores. Llegamos a las 5 de la mañana y, bueno, pues ver cómo han descansado, cómo están hoy. Incluso, pues bueno, pues ver si tenemos que hacer, estamos valorando la posibilidad de tener que hacer cambios por el estado de algún jugador, ¿no? Hola, Aitor. Marco Ruiz, del Diario AS. ¿Cree el cuerpo técnico y Mourinho que el club tiene un déficit porque no tiene un puesto, un portavoz que declare las injusticias que el club o que el cuerpo técnico vea, por ejemplo, de los árbitros, que no tenga que tenga algo de influencia en organismos importantes como la UEFA, como la FIFA, como la Liga? ¿Falta un poco crear ese puesto? ¿Mourinho siente eso? Yo creo que el cuerpo técnico, de lo que habla en los despachos y en el vestuario, es del trabajo de campo, del partido que ha pasado, del entrenamiento que toca ese día, de preparar bien el partido siguiente y el resto, pues, son cosas que a nosotros ahora mismo no nos incumben.
Hola, Aitor. Juanjo Cubero, Radio Nacional. Te quería preguntar por Mesut Özil, que no jugó ni un minuto en Manchester. ¿Sería un tema físico o consideraste que era más adecuado Luka Modric por alguna razón en especial? Gracias. Sí, no, sin más. Fue una decisión técnica y táctica que bueno, pues que vimos para ese partido que Luka nos podía dar más que Mesut y no hay nada más que eso, una decisión técnica. Hola, Filippo Ricci, Gazzetta dello Sport. Quería saber si hay una copia del País aquí en Valdebebas, si la habéis leído y qué opináis de lo que está escrito hoy. No hay, yo por lo menos no he visto nada y bueno, yo creo que hay reportajes y periodistas que no merecen ninguna respuesta. Hola, Francesc Garriga, Catalunya Ràdio. ¿Veis esta jornada propicia para poder por fin recortar algún punto respecto al Barcelona? Nosotros yo creo que lo venimos diciendo desde hace tiempo, ¿no? Tenemos que estar a nuestro, ganar nuestros partidos y no preocuparnos de lo demás, porque yo creo que si nosotros no somos capaces de ganar lo nuestro, pues no vale para nada que lo que hagan los demás, y entonces nosotros es el pensamiento de ganar los 3 puntos mañana y seguir sumando. Hola, Héctor, Jerónimo Alonso de Canal Sur. Yo quiero preguntarte por el Betis. ¿Qué Betis esperáis después de un resultado tan duro como el que sufrió el equipo de Mel en un partido tan especial para ellos como es el derbi? ¿Y si crees que eso puede tener alguna influencia en el partido de mañana, para bien o para mal? No, yo creo que el Betis lleva haciendo una temporada francamente buena. Ya el año pasado nos costó muchísimo ganar allí. Yo creo que este año el partido va a ser en esa línea, ¿no? Lo que pasa es que bueno, pues ellos sí que es verdad que esta semana ha sido dura para ellos, pero en consonancia con lo anterior, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que estar preocupados en lo nuestro, en hacer nuestro partido y sacar esos 3 puntos. Buenas tardes, mister. Juan Perendoya para Punto Pelota. Dijo Mourinho que se alegraba relativamente de que el eliminado fuera el Manchester City, en el sentido de que Mancini podría volver tranquilamente a Inglaterra, que en el caso de que haber caído el Real Madrid, la prensa no dejaríamos que Mourinho regresara. ¿Usted cree que la prensa trata injustamente a Mourinho o al cuerpo técnico del que usted forma parte? Gracias. Bueno, pues la respuesta a lo anterior, ¿no? Yo creo que el cuerpo técnico, para lo que se le fiche, para lo que está aquí, es para trabajar y para ganar los partidos, para que la gente esté contenta con su trabajo, y yo creo que a día de hoy es lo que está haciendo, ¿no? Hace 2 años y meses que estamos aquí trabajando, se han ganado títulos, se está trabajando serio, y lo demás la gente es la que tiene que valorar lo que se está haciendo. Buenas tardes, Aitor. José Luis Sánchez de la Sexta. Me gustaría que dieras un tiempo a lo que le queda de recuperación de Marcelo, Higuaín, Essien, que son futbolistas que están fuera, pero no sabemos qué tiempo de margen les queda para recuperarse. Hombre, la lesión de Marcelo es larga, depende de cómo vaya evolucionando. Yo creo que hoy o mañana se le vaya a quitar lo que tiene. La de Gonzalo, pues, muscular, pues habrá que ir con cuidado y ver el mejor momento, y Essien no es ninguna lesión, sino que bueno, pues que ha sido una reacción alérgica a un medicamento y no es para considerarlo como lesionado. Hola, mister. Buenas tardes. Rafik Sanas, Canal Aria de Arabia Saudita. Los tres equipos, vosotros, el Barça y el Atlético de Madrid, tenéis una jornada bastante complicada. Es el momento para vosotros de cortar puntos justo en esa jornada, a partir de esa jornada. Gracias. No, yo creo que ya lo he respondido antes, ¿no? Es el partido siguiente de nuestro es el más importante, después de el del sábado estará el de Copa, pero nosotros tenemos que ir a ganar nuestros partidos y olvidarnos del resto, porque si nosotros no ganamos los nuestros, no podemos estar pendientes de lo que hagan los otros. Hola, Aitor. Buenas tardes. Sergio Valentín de Radio, en directo para Fútbol de Radio. Ha dicho Mourinho ya en varias ocasiones que el equipo no está al nivel de la temporada pasada. Venís de empatar ante el Manchester City. Yo te pregunto, ¿quién os preocupa más del fútbol de vuestro equipo y en qué incidís más en los entrenamientos de cara a mejorar? Gracias. Hombre, yo creo que cada día todo el mundo busca eso, ¿no? El mejorar y buscar, sobre todo cuando has dado el nivel que se dio el año pasado, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que en eso trabaja cada día, cada partido, cada entrenamiento, y con la plantilla que tenemos, con los jugadores que tenemos, sabemos que el nivel es máximo y tenemos que estar dando y buscando siempre ese máximo. Buenas tardes, Aitor. Paula Isaba, de Televisión Española. ¿Qué te parecería que Fernando Hierro volviera a trabajar en el Madrid, tú que le conoces y que es amigo tuyo, por ejemplo, como portavoz del equipo? Hombre, yo creo que la relación con Fernando mía no es
desconocida para nadie, pero bueno, son cosas que a mí ahora mismo en la parcela que estoy no tengo ninguna decisión, ¿no? Yo creo que está claro todo que no puedo ni debo opinar sobre eso. Eva. Hola, Aitor, soy Eva Turegano de Antena 3. He dejado mi pregunta para el final porque quería cambiarte un poco el tercio. Como sabes, el domingo Fernando Alonso se juega el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Quería un poco que me contestaras haciendo una especie de paralelismo con el fútbol, ¿no? ¿Lo tiene tan difícil como vosotros alcanzar al Barça? ¿Crees que lo suyo es más fácil? No sé, me gustaría que opinaras sobre eso. Yo creo que un gran campeón como Fernando y un gran equipo como el Madrid, hasta que no haya nunca nada definitivo, nunca se puede dar por perdido. ¿Tengo otra pregunta? Muchas gracias.